Y le vamos a informar también a todos ustedes del Nacional de Natación, porque se llevó a cabo este fin de semana en Cochabamba. Los clubes Medley de Santa Cruz y Die Strongest de La Paz fueron los que se llevaron el campeonato en las ligas A y B. Y les recuerdo también que de este campeonato nacional va a salir el equipo Bolivia que nos representa en los próximos Juegos Sudamericanos. Culminó en Cochabamba el torneo nacional de natación con las consagraciones en la Liga A y en la Liga B del club Medley de Santa Cruz y Die Strongest de La Paz. Una de las pruebas más disputadas fueron los 200 metros mariposa con la consagración de Alessandra Rosell del club Cronos. Bueno, estaba muy competitiva en sí la prueba, es una de las pruebas más fuertes porque es la más larga en este estilo. Y he tenido competencias buenas con La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. En la tabla general, Medley sumó 1.238 puntos. En segundo lugar se ubicó Delfines de Cochabamba con 653, mientras que en tercer lugar quedó Tiburones de Cochabamba con 573. Estuvo presente en Cochabamba tanto como entrenadora como participante la sirena boliviana Karen Torres. Sí, bueno, ya se están organizando más campeonatos nacionales al año, lo cual es muy bueno para todos los nadadores a nivel nacional, porque el tener el roce competitivo bastante constante es bastante productivo. Y bueno, qué mejor que en esta piscina, que es la mejor piscina del país, ¿no? Una piscina tan linda. Por la Liga B, Die Strongest ocupó el primer lugar con 1.277 unidades, seguido de Orcas de Chuquisaca con 700 puntos, mientras que el tercer lugar fue para Sport Motion de Santa Cruz con 690. De este nacional saldrá la lista final para quienes nos representarán en los próximos Juegos Suramericanos.